Good morning, boys and girls. This is Miss Sonia from Kids at First Greenwood. Today, I'm going to read a story for you guys, and I'm going to read it in Spanish. You cannot see me, but you can hear me. The title of the book is Una Habichuela. The author is Anne Rockwell, and the illustrator is Megan Halsey. Yo tenía una habichuela. Estaba seca y suave y dura. La puse en una toalla de papel. La cubrí con otra toalla de papel. Y pronto empezó a arrugarse. Mi frijol estaba poniéndose grande. Tan grande que se le estaba rompiendo la piel. Eso significa que es hora de plantarlo. Llené una taza con tierra negra y puse el frijol dentro de ella y después lo cubrí con más tierra. Le puse agua a la tierra cuando estaba seca. Aunque no podía ver el frijol, sabía que estaba dentro y lo cuidaba todos los días. Sorpresivamente un día vi algo verde saliendo de la planta. Mi frijol estaba creciendo. Pronto vi que unas hojas salían y las hojas tenían la forma de un corazón. Más verde y verde y más hojitas con forma de corazón. Mi planta estaba creciendo cada día. Llené una maceta con mucha tierra y gentilmente y con mucho cuidado puse mi planta para no dañarle las hojitas ni las raíces. También el sol ayudó a mi planta a crecer más y más. Un día vi algo. Unas pequeñas bolitas estaban en mi planta. También las bolitas empezaron a abrirse y eran pequeñas florecitas blancas que estaban alrededor de las hojas. Cuando las flores blancas se cayeron, habían unas pequeñas vainitas saliendo de la planta. Se miraban muy lindas. Esas pequeñas vainitas eran los nuevos frijolitos. Abrí una vaina y encontré que adentro había algo brillante, verde y muy tierno. Abrí una y me la comí para probar cómo era. Estaba deliciosa y tierna. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. I hope you enjoy it. Bye.